Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos al tercer episodio de Pokémon Blanco Avatar Lock, la fantástica serie que está llena de emociones fuertes, como pudimos ver en el episodio pasado. Si no saben lo que pasó en el episodio pasado, valga la redundancia, vayan a verlo porque de verdad está bastante genial. Recuerden que si no les queda clara alguna regla del Avatar Lock, pueden ver acá abajo en la descripción del video, siempre pongo las reglas, ¿ok? Así que vamos a ver a los Pokémon que tenemos en nuestro equipo, que creo que ayer no enseñé a ninguno. Tenemos a Alex al nivel 13, tenemos a Edu y tenemos a Pablo. Vamos a subirle nivel con los caramelos raros, que sí saben que lo estoy haciendo y que yo me lo permito porque no tengo tiempo para levelear entre episodio y episodio. Sí, además que ustedes pueden ver cómo levelea cada Pokémon en cada episodio y me tengo que evitar correr riesgos innecesarios con Pokémon salvaje. Así que vamos a coger acá abajo, hay una Ocaso Ball. Perfecto, ya nos dieron la Ocaso Ball, chicos. Entonces ahora vamos a ir... ¿A dónde tenemos que ir? Creo que tenemos que ir hacia acá. Lucha, nosotras siempre entrenamos aquí. Tú ven y vamos a fortalecer. Bueno, vamos a pelear contra esta tipa. Creo que se habrán dado cuenta, si es que han estado viendo los videos, que las batallas, sobre todo las batallas... ¡Oh, mira! Un Krabby. Interesante. Alex se lo va... almorzar con, ¿cómo se llama? Tierra Viva. No sé si se han dado cuenta que los combates no los estoy cortando, salvo que sea un combate súper largo, lo voy a cortar. Un combate súper tedioso, o lo voy a hacer más rápido. No lo voy a cortar, no necesariamente, porque eso sí se presta a suspicacia, ¿no? Pero por ejemplo, uy, un Sunflora, le hizo un Flora. Le hizo un Flora, vamos con Pablo. Le hizo un Flora, vamos con Pablo. Pero los combates así que sean más cortitos, pues no hay necesidad de cortarlos. Básicamente porque se presta suspicacia y no quiero que piensen mal de mí. Aunque ya creo que en mi serie con 3 episodios es la muestra más clara de que soy alguien muy honesto con las series. Pues eso. Bomba lodo, tenemos ¿cómo se dice? Tenemos Stab, así que perfecto. Uy, no lo matamos, Mega Botar, nah, muerto esa Sunflora. Imposible que nos haga demasiado daño, así que sube el nivel 9. Perfecto, Pablo, me gustas. El movimiento Puya Nociva, ese nos viene perfecto porque Pablo es físico. Le quitamos Cuchillada y le ponemos Puya Nociva, perfecto. Es un buen ataque Puya Nociva, de tipo veneno sobre todo, ¿eh? Así que vamos muy bien. Perfecto, entonces contra esta chica y ya la derrotamos. Y vamos a venir por acá, este men también quiere pelear. Son demasiadas peleas, pero bueno. Mirongwish nivel 7. Con Tierra Viva tendríamos que partirle su madrecita santa. Vamos con Tierra Viva este Oddish. Muertísimo. Apúrate, Oddish. Lo que no me gusta es que las... ¡Uy! ¿Qué? ¡You no! ¡No, no, 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 no! ¡Llueve hojas no! ¡Mi tira los movimientos super eficaces! ¡Vamos! ¡Filtro, filtro, filtro! Cuidado, amiguito. Tenemos que matarlo, se muere. Pero me ha aguantado una Tierra Viva. Y este Oddish está al nivel 7. Prácticamente le duplico la vida que tiene. Bueno, no la vida, el nivel que tiene este Oddish. Y estuvo a punto de matarme. Bueno, no de matarme, pero me ha bajado más de la mitad de la vida. Bueno, también Llueve Hojas es un ataque muy potente. Luego al Tropius es volador. Volador planta. Edu se lo pasa por las bolas, ¿saben? O sea, es ese Edu, es débil por 4 al tipo hierba. Así que no me sirve. Con herbívoro, un Pokémon, que me salga un Pokémon de mi nación con herbívoro sería eficaz. O sea, eficaz, literal, sería muy eficaz. Vamos a meterle, a ver, vamos a probar Puya Nociva. Vamos a ver qué tal nos va con Puya Nociva. Vamos, muertísimo, obviamente. Vamos, Pablo, Pablo está también muy fuerte, ¿eh? Pablo está muy fuerte, nivel 10. Pablo está que sube de nivel como loco. Como loco. Edu se nos está quedando atrás. Impulso, es que Impulso es la mejor habilidad de todo el puto mundo. En serio. No quiero cambiar. Walrein. Vamos, a Walrein también. Walrein también es de nuestra nación. Sería un Pokémon interesante. Sobre todo si nos saca un Pokémon tipo dragón, tipo volador. Bastante interesante. Vamos con Puya Nociva nuevamente. Que somos más rápidos, obviamente, que ese Walrein. Uy, lo envenenamos. Bueno, está bien. ¿Y qué nos hace? Hidrobomba. No. Aguanta. Vamos. Aguantamos, Pablo. Bien, aguantamos bien. Y está envenenado y está bajando vida. Impulso, incluso el hidrobomba. No, hidrobomba creo que puede fallar. Lo que tiene que esperar un turno creo que es hidrocañón. Pero con el impulso somos más rápidos. Y mientras no tenga nada de prioridad, lo vamos a matar como acaban de ver. Perfecto, chicos. Entonces hemos debilitado ya ese Walrein. Ganamos nuestro segundo combate del día de hoy, lo cual está espectacular. No sé si hoy día podamos hacer gimnasio. Fan Alex, se llama como yo, es uno de mis fans. Y le gané. Se dejó ganar. Como era fan, se dejó ganar. Y vamos a coger aquí este objeto. ¿Qué cosa es? Es la Valla Magua. Creo que antes de ir al gimnasio tenemos que pelear contra Cheren, si no me equivoco. Antes de buscar a Cheren vamos a curar, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Y ya está, papus, entonces encontramos al señorito Cheren.
Y vamos a empezar con Edu, la verdad, porque Edu está muy, muy bajo de nivel y quiero que le levelee un poquito. Por favor, Edu, por favor, porque me vendría bastante bien tus ataques de tipo roca, no te lo voy a negar. Vamos a pelear contra Cheren. Vamos, Joy, se llama Joy, así como... ¿Cómo se llamaba? Bell Malcolm, creo, pero no me importa. Boss Joy, vamos a pelear contra Boss Joy, vamos. Uy, saco un Metagross. Ojo, cuidado con el Metagross. Cuidadito, cuidadito con ese Metagross. Espérate, ¿qué? 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 Mi cerebro acaba de procesar que nos ha sacado un Metagross. No, literal, mi cerebro es que mi cerebro acaba de procesar que nos ha sacado un Metagross. O sea, es como que dije, sí, cuidado con ese Metagross. Pero recién me di cuenta y dije, es un puto Metagross. Es que es un puto Metagross, espérate. Cabezazo Zen, no, poquito. Metagross, le sacamos 6 niveles. Le sacamos 6 niveles, vamos, bien. Tierra viva. No tengas, por favor, no tengas levitación. Bien. Muerto. Tiene que estar muerto este Metagross con tierra viva. Vamos. Vamos Alex. Muertísimo, perfecto. Alex nos dio la vida, nos dio la puta vida. Aunque cabezazo Zen, es que cambié porque en realidad no recordaba la tierra viva de Alex, sino cambié por el miedo a que me hiciera un ataque de tipo acero y me destrozara Edu, ¿saben? Por eso cambié. Venipede es tipo bicho, vamos a meter a Edu. Venipede es tipo bicho, tenemos que meter a Edu. Es lo que tenemos que hacer, amiguitos. Vamos, Edu. Edu, estás nivel 9, Venipede supongo que debe estar nivel 8 más o menos. Supongo, espero, ojalá. Vamos a ver, amiguitos, esperemos que esté nivel 8 Venipede. Por favor, o nivel 9 como mucho, que esté igual con Edu. Y nivel 8, perfecto, destrozado. ¿Qué le vamos a meter a este? Romperrocas, no, me la juego con romperrocas. Así que mejor le metemos poder pasado, porque si le meto un romperrocas puede que no lo mate. Ah, bueno, sí lo mato. Bien Edu. Muy bien Edu, perfecto. Aunque este Edu es más especial que físico. Vaya Saranja, perfecto, muchísimas gracias Cheren. Ya tenemos algo que nos sirva para curar, lo cual está bastante bien. Vamos a curar y vamos a ir a hablar rápidamente con el líder de gimnasio y empezar los las batallas del gimnasio, porque tenemos que hacerlo, ¿saben? Tenemos que hacerlo. Recuerden que los episodios se suben los días lunes, miércoles y viernes y que estoy intentando hacerlo lo más cortos posibles, que de paso también los estoy editando un poquito. Así que vamos a enfrentarnos contra este men. Supongo que acá nos van a regalar un Pokémon en el Solar de los Sueños. ¿Contamos este Pokémon que nos van a regalar como Pokémon de ruta? No, entonces sí es Simipur, no nos lo podemos quedar. Vamos a dejarlo en la caja y de ahí nos vemos ya en el gimnasio, ¿está bien? Bueno chicos, ya estamos en el gimnasio. Mientras vamos haciendo todo esto de que nos dan el agua fresca, si no me equivoco nos dan un agua fresca con C, perfecto. Agua fresca, muy bien. Mientras, les quería decir si es factible que nos quedemos con Simipur, porque es parte de nuestra nación, ¿saben? O tenemos que capturar necesariamente un Pokémon salvaje en la hierba del solar. Los que llegan hasta ese punto del video, por favor, elijan y decidan, ¿está bien? Así que, ¿quién le gana el tipo fuego? ¡El tipo agua! ¡Sí! Estamos bien, perfecto. Vamos a combatir contra el primer entrenador del gimnasio. Ha ido a curar. Bueno, no, mis Pokémon estaban curados también antes de ir al solar, pero igual he ido a curar. Así que, vamos a ver, no recuerdo a quién tengo de primeras. Ace Trainer Cristiano Ronaldo, más grande de un Tangro. Uy, Edu, tú no me ofreces mucha... Uy, nivel 11, amiguito, nivel 11, vamos Pablo. Los Pokémon de tipo planta y los Pokémon de tipo eléctrico me cortan la madre. Supersónico, no me confunde, muy bien Pablo. Vamos a utilizar Puya Nociva, aunque creo que ese Tangrowth es súper defensivo, pero no me importa. Vamos a utilizar Puya Nociva, siquiera la mitad de la vida, más de la mitad de la vida, muy bien. Con otro ataque se muere y lo envenenamos. Este Pablo envenena a todo el mundo. Pájaro Osado. Cuidado, amiguito. Se ha hecho daño y debería ser antídoto. ¡Qué hijo de...! Para tener antídoto. No lo voy a matar con nada. Me la juego a que Edu sea más rápido. Poder pasado. Creo que no es su único Pokémon. ¡Mazazo! Se mató. ¡No sé! ¡Tiene el puto antídoto de mierda! Me va a dar algo. Y yo siento que me va a dar algo aquí en el pecho, maldición. Vamos con escaldar y debería morir. Debería morir, más que con tierra viva, pero tenemos estado a favor. Vamos, muerto. No es muy eficaz, me la pela. Puto Tangrowth de mierda. Vamos, Alex, ahora sí tienes que levelear como un puto loco.
Hidrochorro. No, hidrochorro no me sirve para nada, porque los ataques de tipo fuego igual no me hacen daño, ¿sabes? Ese crítico me jodió todo, porque con el impulso de Pablo... ¡Ay, es que un crítico! La vez pasada nos dieron los cacks la victoria contra ese Primeape, y ahora nos lo quitan con el crítico de mierda de ese Tangrowth. Bueno, vamos a venir acá, vamos a seguir simplemente... Vamos a continuar para no tener que ir al centro Pokémon a curar ni nada por el estilo, chicos, pero... ¡Uff! Tú eres un puto loco. Hut-hut. Vamos, Hut-hut. Hut-hut, vas a morir, lo siento, de un escaldar. Te vas a morir. Vamos, Alex. Alex, que Alex va a tener que aguantar como un campeón. Este gimnasio, Alex, se está poniendo la camiseta. Vamos, danza pluma. Me baja el ataque. Bueno, me baja el ataque físico. Así que yo todos mis ataques son de categoría especial. Lo más probable es que cuando me tenga que enfrentar haga doble equipo y me meta a cuero. Y esa va a ser la única manera en la que puede que le gane. Mawile. Tipo acero. Sequía. No, espérate. Más bien, amiguito. Vamos con tierra viva. Más bien tenemos tierra viva para los tipo acero. Porque también los tipo acero suponen un problema. Porque no tenemos nada realmente potente contra los Pokémon de tipo acero. Bien. Alex, eres hermoso, eres bello, eres precioso. Ahora sí, no nos vamos a ir a curar, chicos. No hay necesidad, estamos bien en cuanto a PPS. Estamos bien en cuanto a PS. Estamos al nivel 16, Alex evoluciona al 18. Así que muy probablemente al final de este gimnasio veamos a Alex evolucionar. Te doy la bienvenida al gimnasio de Ciudad Grecia. Aparecen sus dos hermanos que me la pelan completamente. Ya, entonces nos toca luchar contra Maíz. Vamos Maíz. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos algo para curar, tenemos un agua fresca, lo cual lo voy a utilizar. Vamos a ir a la bolsa también y vamos a darles, ¿cómo se llama esta vaina? Es que mis dos Pokémon murieron. Mis dos Pokémon han muerto. Vaya Magua, ¿qué hace? ¿De dónde carajo saqué la Vaya Magua? Bueno, si alguien sabe dónde saqué la Vaya Magua, pues me lo dice porque no me acuerdo ahorita. Dale. Vamos a dárselo a Alex. La pobre Edu y pobre Pablo están muertos, pero no importa, vamos Alex. Tú, ponte la camiseta, Alex. Vamos. Vamos a enfrentarnos ahora sí. Vamos, Maíz. No me vas a ganar. Es imposible que me ganes, hijo de su madre. Es imposible. Jimmy, ¿te llamas Jimmy? Pues yo te conozco como Maíz y yo te voy a ganar. Sea Jimmy, seas Maíz, seas lo que quieras ser. Juggler Jimmy saca un Sido. Tipo planta, empezamos jodidamente mal. Jodidamente mal. Tipo planta, no saca todavía. Chorro arena, bien. Chorro arena creo que potencia, va a potenciar mi tierra viva. Lo cual, bastante interesante. Aunque podría meterme un doble equipo. A ver, vamos a usar doble equipo, Alex, vamos. Tenemos que jugar así, a lo más sucio. Mientras no tenga nada que siempre acierte, vamos a estar muy bien. Pero ¿qué son las cosas que siempre aciertan? Ataques débiles, realmente débiles. Estrujón, fállalo. ¡Madre! ¿Qué hace Estrujón? Y Estrujón creo que nos va a bajar vida poco a poco. Y creo que Estrujón nos va a bajar vida. Tiene pinta de ser un buen ataque, no nos baja. Pero tenemos un doble equipo encima. Nos vamos a meter un Acuaro para contrarrestar la tormenta de arena. ¿Sí? No me das nada fuerte, Estrujón. Bien. Que no lo falla, que Estrujón siempre es cierto, qué mierda. ¿Y cuánto nos recuperamos? 2 peces, está bien. Salvamos lo de la tormenta de arena. Tierra viva. Vamos con tierra viva. Vamos, Alexito, por favor. A ver, vamos, Sido, te mueres. No se va a morir. Es que no es muy eficaz. Ninguno de mis dos ataques es muy eficaz. Estrujón. Y no falla nada, el hijo de su madre. 24 y nos recuperamos la vida. Perfecto. Gracias, vida. Vamos a meternos otro doble equipo. No sé si Estrujón siempre acertará o no. La verdad, no estoy muy seguro. Lo siento mucho. Pero vamos a usar el Kagebunshin. Estrujón creo que siempre acierta. Supongo que siempre acierta porque nos está partiendo la madre con Estrujón. Bien, Valla Naranja, nos comimos la Valla Naranja, nos arandea. Pero ahora recuperamos. Bien, perfecto. Y ahora vamos a meterle un Tierra Viva, ahora sí se debería morir. Se debería morir con este Tierra Viva. Se tiene que morir con esta Tierra Viva. Que me saque un Pokémon de tipo fuego, por favor. A los Pokémon de tipo fuego me los destrozo con cualquier ataque, a los Pokémon de tipo fuego. Un Pokémon de tipo fuego acero, por favor. Sería brutal para la Tierra Viva, plaf, reventar ahí. Silcum, bien. Bien, Silcum está muertísimo. Uf, nivel 14. Vamos con Escaldar. Bájale más de la mitad de la vida, por favor. Vamos, Papu Alex. Por favor. Vamos. Uf, se queda poquito. Ráfaga. Cuidado con la ráfaga. Algo de prioridad que sea de categoría especial, creo que nada. Esperemos que nada.
La tormenta me zarandea, los zarandea él también. Me recupera un poquito de vida a mí. Somos más rápidos, somos más rápidos, somos más rápidos, somos más rápidos, somos más rápidos. Ha usado poción, hijo de tu. Lo matamos, igual lo matamos, igual lo matamos. Me da igual, me da igual, me da igual. Vamos, vamos, Alex. Vamos, Alexito. Vamos, Alexito. Tú puedes, 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 amiguito. Vamos, vamos, muerto, Circo. Perfecto. A ver, ahora se. Espérense. Ganamos, ¿no? Porque solo tiene dos pokés. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, amiguitos! ¡Perfectísimo! Mis vecinos deben decir por qué ese hijo de su madre de abajo grita tanto. O los de abajo dirán por qué ese hijo de su madre de arriba grita tanto. Pero no importa. Así que, bueno, chicos, creo que también lo vamos a dejar acá, ¿sí? Porque ya saben, no quiero hacer los videos tan largos. De 15 minutos me parece suficiente, entre 15 y 20 minutos. Y esto creo que se me hace demasiado largo. Es una prueba, la fuerza de entrenador. ¡Uy! Nos da la MT80. Cambia fuerza. Mis bolas, que mi fuerza no me sirve para nada. Ahora sí, conmigo sería todo hasta este punto, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden responder si es que consideran que podemos utilizar o no a Simipur. Porque Simipur es de nuestra nación. No es un Pokémon capturado en la ruta. Perdón, chicos, se me había parado la grabación. Estaba diciéndoles, Simipur es un Pokémon de mi nación. Así que, yo considero que sí podría ser parte del equipo ahora que me falta Pokémon. Pero si ustedes me dicen que no y que necesariamente el Pokémon tiene que tener un mote o tengo que capturar el Pokémon en la ruta esa del algo solar y no sé qué, pues lo voy a hacer. Así que nada más, chicos, conmigo será hasta el próximo video, hasta el miércoles. Cuídense muchísimo, recuerden pasarse por Minutops y chao.